Otra semana más comienza Estos Desahucios, Vidas Hipotecadas. Han pasado muchas cosas desde el último Vidas Hipotecadas. Por ejemplo, el 26 de marzo tuvimos una concentración frente a Banterra para apoyar a Ana y a Jesús, que son de Estos Desahucios de Cinco Villas. También tuvimos el lunes pasado un acontecimiento muy importante que, al ser reciente, os vamos a contar. El lunes pasado llegó a nuestra asamblea Julio. Nos contó que iban a desahuciar de su vivienda el próximo martes 14, al no poder pagar el alquiler desde hace meses. Julio vive con su mujer, su hijo de 16 años y su hija de 21, y una nieta de 15 meses en un piso del barrio de Las Delicias. Como muchas familias, sufre directamente las consecuencias de una crisis de la que no es responsable, y en su día trató, haciéndose autónomo, de resolver su situación laboral, y el resultado fue un montón de deuda que le resulta imposible afrontar. En este caso, la propiedad de un particular que tampoco cuenta con demasiados ingresos y tampoco es responsable de esa situación, pues tuvimos que afrontar, digamos, ese marco. Desde nuestra asamblea le explicamos las medidas que existen y Julio se acogió al convenio que muchas veces hemos explicado para las situaciones de vulnerabilidad como en la que se encuentra él. Tiene familia, está sin ingresos y con una deuda que ahora son incapaces de asumir. Llamamos urgentemente al gobierno de Aragón a resolver esta situación, la situación de esta familia amenazada de desahucio próximo, así como otras decenas de familias ajenas de la plataforma. Que nos consta también que han sido solicitadas a acogerse al convenio y esperan solución. Los propietarios de las viviendas particulares, que esperan tan pronto el realojo de las familias para poder recuperar sus viviendas, y queremos denunciar otra vez el convenio, que al carecer de rango de ley, obliga a las familias a vivir con la soga al cuello hasta el día del desahucio forzoso. Realmente faltan medios humanos, materiales, en la administración aragonesa para resolver esta emergencia habitacional que vivimos. Lo hemos denunciado por activa y por pasiva. No basta con suspender los desahucios, es necesario que el gobierno de Aragón resuelva con celeridad la totalidad de los realojos. Para ello, es urgente que se multiplique el parque de viviendas de alquiler social. Solo la bolsa de viviendas de alquiler social del gobierno de Aragón hay más de 3.000 familias apuntadas a las que no se da solución. No es tolerable que la falta de legislación y las trabas administrativas dejen estas familias sin una solución. La situación de emergencia social hace imprescindible que se tomen medidas urgentes. Y, desde Stop Desahucio Zaragoza, junto al resto de las plataformas de Aragón, hemos iniciado la campaña Aragón sin desahucios. Exigimos al Gobierno de Aragón un decreto que garantice la moratoria de los desahucios a deudores de buena fe, así como el realojo de las familias que no pueden pagar su alquiler. Exigimos también un parque público de vivienda suficiente para todas estas familias. Vamos a realizar las movilizaciones que sean necesarias para que estos alquileres sean efectivos, y os pedimos, como siempre, que estéis atentas a las convocatorias que vamos anunciando, porque paso a paso, lucha tras lucha, conseguiremos un 2015 Aragón sin desahucios. Realojo urgente para Julio y su familia. Ahora vamos con una canción que se llama A ti, activista. A ti, activista, mi corazón. A ti, optimista de la voluntad, pesimista de la razón. A ti, activista, mi corazón. A ti, optimista de la voluntad, pesimista de la razón. Lo mismo te movilizan manis antiimperialistas, lucha obrero feminista, que el fregado solidario paralizan donde desahucio no importa. ¡Vámonos! Acariciando un futuro sin Dios, ni amo, ni muros, galopando contra el viento, regalándole tu tiempo al personal. A ti, activista, a ti, corazón. A ti, optimista de la voluntad, a ti, pesimista de la razón. A ti, activista, a ti, corazón. A ti, optimista de la voluntad, a ti, pesimista de la razón. Siempre sin un puto duro, tienes ya pelado el culo.
ocupa haciendo turno y sin cenar. Vienes de pegar carteles, sin tiempo para la siesta. Hay que montar una fiesta. ¡Bienvenidas, libertad! A ti, activista, a ti, corazón. A ti, optimista de la voluntad. A ti, pesimista de la razón. A ti, activista, a ti, corazón. A ti, optimista de la voluntad. Pesimista de la razón. De asamblea en asamblea desparramas tu talento, dándote al 100% para activar la pelea. Militante de la vida, no te pares, no te rindas, eres la luz y la guía. Salud, lucha y alegría. A ti, activista, a ti, corazón, a ti, optimista de la voluntad, a ti, pesimista de la razón. A ti, activista, a ti, corazón, a ti, optimista de la voluntad, a ti, pesimista de la razón. A ti, pesimista de la razón, a ti, pesimista de la razón. Bueno. Hoy contamos con José Luis, él pertenece al Frente Cívico, así como a muchos otros sitios y entre otras personas han colaborado a organizar las marchas del 21M, estas últimas marchas. Bueno, José Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, supongo que tenemos un tema, digamos, muy amplio por tratar y... Pese a que lo hemos hecho en este programa, yo creo que siempre es bueno recordar un poco lo que fueron las marchas del año pasado y lo que han sido estas marchas. Si puedes ir adelante. Bueno, a mí siempre me gusta, cuando hablo de algo, empezar por los motivos, o sea, por el origen de los temas que se van a tratar. En este caso, como es el 22M, o el 21M, como se le ha llamado este año, por el cambio de fecha, pero bueno, para mí siempre es el 22M, pues es un poco lo que quería comentar, ¿no? O sea, porque se creó una plataforma que a día de hoy es la única a nivel estatal con capacidad de movilización, una plataforma donde están agrupados pues desde movimientos sociales, mareas, sindicatos alternativos y partidos políticos. Que con este tipo de movimiento, de plataforma, pues bueno, pues logran hacer una movilización a nivel de todo el territorio, ¿no? ¿Por qué se crea el 22M? Bueno, pues eso es un poco el quid de la cuestión. O sea, en el año 2013 y en los años anteriores ya se llevaban muchas luchas por diferentes colectivos, como los vuestros de estos desahucios y algunas mareas, algunos movimientos sociales, pero cada uno, por decirlo de alguna manera, trabajaba por su cuenta y en su ámbito o en su campo que tenía más proximidad o conocía más, ¿no? O en barrios o lo que fuese. Pero la situación social del momento, hay que recordar que ya veníamos de una etapa, de una legislatura del Partido Socialista que nos estaba llevando a un declive total, o sea, con unas cifras de paro bestiales, con una serie de recortes hasta en derechos sociales, con una ministra que vosotros la habéis sufrido más que nadie por trabajar el tema de la vivienda, como la señora Chacón, que incluso quería crear 10 oficinas para agilizar los desahucios, pues bueno. Y las creó. Y las creó, pues por eso. Después resulta que acaba el PSOE, parece que vas a respirar un poco, pero claro, resulta que quien entra es el PP. O sea, entonces es salir de las brasas para caer en las llamas, o salir de Málaga para entrar en Malagón. O sea, te puede dar lo mismo. Entonces, el 2013 ya no había otra que unir todas las fuerzas y luchar como se pudiese, porque si no, nos iban a llevar al precipicio, pero a marchas forzadas. Y así fue una iniciativa como el 22M, como se creó, ¿no? O sea, el tener que unir fuerzas, porque ya los recortes no solamente eran en tema de vivienda, ya no era desempleo, era sanidad, era educación, eran derechos sociales. O sea, es que era un ataque por todos los frentes, con lo cual decías, o nos unimos o nos devastan a todos, ¿no? Claro, y el panorama, además, internacional no era favorable, bueno, no es favorable, porque, digamos, estos recortes no solo
vienen impuestos, digamos, por la propia voluntad de este gobierno, que sí que los tiene de recortar, sino también por la voluntad de los gobiernos extranjeros, en este caso también de la señora Merkel, del señor Hollande, antes señor Sarkozy, que digamos, nos exigen estos recortes por el pago de la deuda a los bancos. Sí, sí, no, por supuesto. Si es que esto es de alguna manera, si nos trasladamos en la historia, es como otra invasión napoleónica. O sea, esta vez en vez de tener a un señor con la mano en el pecho y despeinado, como era Napoleón, tenemos a una señora, como es la Merkel. Pero te puede dar lo mismo. En definitiva, es Europa quien nos está invadiendo y quien nos ha invadido, quien nos está quitando las tierras, quien nos está quitando la vivienda, quien nos está quitando los derechos y quien nos está imponiendo las condiciones. Entonces, la única manera que había era de unir fuerzas, de agruparse, de intentar ser más fuertes unidos y de luchar contra esta invasión y contra esta guerra que nos han declarado contra los derechos sociales, porque en realidad afectan a todos los campos, no solamente a uno, sino a todos, ¿no? Es un recorte total de derechos sociales y de derechos humanos. Entonces, de ahí es como surgió la plataforma del 22M. Este año, por las circunstancias de las fechas, como el 22 caía en domingo, se hizo en sábado, pues bueno, pues es el 21M. En realidad es la plataforma de las marchas de la dignidad, sea 21 o sea 22. Sí, sí. De hecho, también es bueno decir que no, digamos, que no hemos hecho las marchas en esta fecha por, digamos, un acto nostálgico o conmemorativo, sino que las hemos hecho conscientemente de lo que es la situación, digamos, española, de que no hemos mejorado en este último año y de que hay que seguir dando la batalla en las calles. Evidentemente, o sea, este año el tema de lo que ha sido la movilización, la visualización, por así decirlo, de las marchas han sido diferentes, porque el año pasado, hay que recordar, que si se llegó a Madrid el día 22, hubo gente, que algunos no lo sabrán, que desde el día 1 estaban en las carreteras. Ojo, 22 días durmiendo en el suelo, en baños, en duchas, en vestuarios de campos de fútbol al lado de un río, pasando frío, con catarros, con ampollas, con dolores y con de todo. O sea, fueron 22 días de sufrimiento, pero bueno, la gente tenía y pueblo por el que se pasaba también animando. La gente tenía conciencia de que tenía que hacerlo y que había, porque la consigna que se había trasladado por todos los territorios era de que había que llegar a Madrid y que había que enfrentarse al poder establecido, al gobierno, y resistir como se pudiese hasta que se cambiase la situación social del país. Eso, de alguna manera, pues te daba fuerza. Si un día acababas cansado, al día siguiente te levantabas con fuerzas porque tenías un objetivo claro. Conforme pasabas por los pueblos, la gente que sufre igual que en las ciudades, o quizás incluso hasta más, los recortes y la crisis, pues incluso se te unía. O sea, llegabas a un pueblo y al día siguiente a lo mejor salían dos o tres más que se habían añadido a la columna. Eso, de alguna manera, te crea un espíritu, te crea un ambiente de que tienes un objetivo, de que quieres conseguir algo. Yo siempre me gusta hablar de cuando en estos tiempos, como en las fechas en que estamos ahora, de elecciones y de historias, vienen esos piques entre los partidos, las declaraciones, que no hay manera de que se pongan de acuerdo, de crear un conjunto de partidos de izquierda, de los que todos realmente, pues claro, si todos son de izquierda, joder, en teoría todos tendrían que tener los mismos objetivos, tiene los mismos objetivos, no sea que viene tantas disputas y tantas divergencias, pues un frente común donde estén todos, vais a tener el apoyo de la calle, vais a tener la movilización social, y vamos a ver si realmente cambiamos esto, ya que el año pasado no se pudo conseguir, que era el momento propicio, pues bueno, pues tampoco. ¿Por qué? Pues eso casi es de análisis sociológico. Porque mira, hay una anécdota. Si te parece, un segundo, para que las personas que no han ido a Madrid y, bueno, la mayoría sabrán en qué ha consistido estas marchas, pero también para comentarles a la gente que nos está oyendo, digamos, en qué consistió nuestro trabajo en Madrid, que fuimos un par de días antes a Madrid, estuvimos caminando, haciendo, digamos, las dos últimas etapas que hicimos ayer. Vale, adelante. No, que antes, sí, esto es de este año, pero te quería comentar un detalle del año pasado. De lo que te estaba hablando de este año con las elecciones. Si te fijas, primero, aquí Podemos van a ir por independiente,
porque según ellos, sus círculos y sus historias, pues han decidido que van por Independiente. Izquierda Unida en un principio habían pensado, pues bueno, pues en, junto con Equo, con Puyalón, hacer una candidatura conjunta de cara al gobierno de la DGA. Al final van uno por cada lado. Chan va por Libre también, que desde un principio se desmarcó. Bueno, ¿cómo puede ser, que es lo que estaba comentando, que partidos que son todos de izquierdas, que se supone que todos defienden la sanidad, la educación, el empleo digno, los recortes sociales, resulta que a la hora de la verdad no se pongan de acuerdo, ¿no? Pues igual había que coger y en vez de el próximo año hacer una marcha, la gente de la calle, los movimientos sociales, obligar a los políticos a que la próxima marcha, el próximo año la hagan ellos. Que se peguen desde el día 1 o desde el día 8 o desde el día que les parezca de montar la ruta y se la peguen andando. El resultado igual nos llevábamos una sorpresa, evidentemente no lo conseguiremos y es una utopía. Pero para mí sería la mejor forma de que llegaran a acuerdos. Mira, nosotros, te comento porque a mí fue una de las cosas que más me llamó la atención. Nosotros salimos desde aquí el año pasado, el día 8, que era el Día de la Mujer Trabajadora. Los navarros venían desde el día 1, ya llevaban en ruta. Se unieron con los de Cinco Villas porque bajaban por esa zona. Aquí confluyeron también ese día 8 gente de Barcelona y gente de Tarragona, con gente del Bajo Aragón que también se incorporaron. Y de ahí ya se partió hasta el día 22. Son días de estar en marcha. La primera semana era, no sé cómo decirte, el grupo de los navarros, el grupo de los catalanes, el grupo de los de Aragón. Si había algún tipo de confluencia aparte de la regional, eran pues los del PC, los de la CGT, los de tal o los de cual. No ni siquiera a la semana, sino antes de una semana, después de 4 o 5 días de convivir juntos, ya no había navarros, ya no había catalanes, ya no había aragoneses. Pero lo más significativo, ya no había los del PC, ya no eran los de CGT, ya no eran los de los movimientos sociales, ya no eran los de los partidos políticos. Ya era fulano, ya era mengano y ya era tal. A los 2 o 3 días siguientes se vuelve a hacer otra criba natural, por naturaleza, pero ya era totalmente diferente. Ya no era por divergencias o por reticencias políticas de siglas, de banderas o de logotipos o de historias. No, ya era por temas de edades, que era lo lógico. Bueno, pues los chavales jóvenes hacían grupos los jóvenes, los medianos hacían grupos y los viejos nos juntábamos los viejos. Ah, pero ahí no había ni catalanes, ni navarros, ni aragoneses, ni del PC, ni de CGT. ¿Por qué? Porque se había socializado todo, porque todos teníamos el mismo objetivo, algo que es imposible de hacer, que hagan los partidos políticos. Por eso digo, las próximas marchas, que marchen ellos. Yo desde aquí, que marchen ellos. Si el primer día irán, a lo mejor los de Izquierda Unida en un grupo, con sus banderas y sus historias. Los de Podemos irán en otro, los de Chá irán en otro, los de Puyalón irán en otro. A los 4 días de estar juntos, conviviendo, comiendo, cenando, andando, curándose las ampollas de los pies, durmiendo en el suelo, con un saco de dormir, en un vestuario de un campo de fútbol o en un polideportivo que nos han dejado, que hace un frío que Dios tirita, al 4 día se han acabado las banderas, las siglas, las diferencias y las historias. Y el día que llegan a Madrid, entran todos de la mano. Pues igual, es lo que tenemos que hacer. La famosa convergencia. Sí, sí, es que otra no hay. O sea, ya sabes, hace poquito hubo una mesa de debate con todos los partidos políticos, donde estaban Podemos, donde estaba PSOE, Echa, los del PP, ¿cómo se llama?, del PAR y hasta de UPyD. Sí, todos muy majos, todos tienen muchos proyectos, todos llevan muchos programas, pero cada uno por su lado. De unos ya te esperas lo que van a hacer, de los otros, claro, casi te cuesta un poco esperar esas reacciones de que teniendo todos un objetivo común, pues no los lleven, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a salir y meternos en el tema político, que estamos hablando de las marchas.
Hombre, es interesante este tema precisamente porque yo creo que mucha gente ha, digamos, ha asociado a la confluencia cuando se decía, hombre, pero ¿por qué no se juntan todos los partidos de izquierdas? Pues, hombre, realmente, y esto en Stop Desahucios lo vivimos, digamos, de manera muy certera, en Stop Desahucios, aparte de juntarse, pues personas afectadas y activistas por el derecho a la vivienda. Realmente también a la hora de ir a una concentración o ejecutar un o cuando se ejecuta un lanzamiento, cuando vamos a pararlo, siempre va gente, digamos, no solo de todos los partidos políticos, sino gente que no tiene partido político, que está metida pues en algún, digamos, en otras, digamos, corrientes anarquistas, y realmente sí que, digamos, en la praxis política, que al final es parar un desahucio, que eso es una de las acciones más políticas que hay, sí que estamos y no protestamos. Realmente me parece, digamos, esta conclusión que sacas tú, que realmente en la lucha es donde nos tenemos que centrar. Te animo a que continúes porque realmente es una reflexión que a mí me ha gustado mucho. Bueno, pues continuamos. Esto es un poco un análisis así por encima de lo del año pasado. Luego viene la de este año, que es la más reciente. Este año ha habido diferentes temas que han cambiado totalmente lo que fue la movilización del año pasado. O sea, no se puede ni siquiera comparar. Son dos cosas totalmente diferentes. Por un lado teníamos el tema de la movilización, como el año pasado, porque la situación no había mejorado. O sea, la situación sigue estando igual, se siguen produciendo desahucios, sigue habiendo suicidios, siguen habiendo recortes en educación, en sanidad, en desempleo, en todos los campos que te pongas a mirar. Y ya por último, si te descuidas, ahora ya también hasta en los derechos para poder manifestar o protestar ante esos recortes y ante estos ataques brutales que estamos teniendo. Bueno, pues ahora ya, si el año pasado no lo teníamos, este año también tenemos el tema de la reforma del Código Penal y el tema de lo que se le denomina la ley Mordaza, para que encima ya tampoco la gente proteste. Claro, esto es curioso, quiero decir, si no sales a la calle, como decía el año pasado el amigo Rajoy, pues bueno, cuando se le decía, oiga, pues han venido aquí 1,5 millones, 2 millones de personas a protestar a Madrid, decía, sí, claro, pero a lo mejor 17 millones han quedado en casa, y esa mayoría que no ha salido hoy ni ha venido a Madrid a protestar está conforme y nos apoya. Claro, cuando ve que la cosa va creciendo y que la gente está apoyando cada vez más y protestando cada vez más, ya no solamente una vez al año yendo a Madrid, sino que es a diario, ya no mensual, sino semanal o prácticamente que un día sí y otro también, pues no les queda otra opción que paralizar la protesta, para que ya no digan que la gente que se queda en casa y no protesta y que está conforme. Manera, pues cambiar la ley para que la gente no salga, amedrentarla a base de multas, a base de sanciones, de detenciones y de lo que les da la gana. O sea, ellos tienen el poder, tienen el dinero y encima se hacen las leyes. Pues no les falta nada. Pues bueno, veremos a ver de aquí en adelante cómo nos las apañamos. Si la gente se tiene que aguantar y suicidar directamente porque ya no le quedará otro remedio, ni siquiera le quedará el recurso del pataleo o de protestar y salir a la calle con una pancarta, o qué solución se busca. Este año, como digo, la hombre, situación... una cosa, solo, digamos, una pequeña cosa, en estos desahucios, además que este programa, digamos así, anima a toda la gente que nos está escuchando precisamente a eso, a pasarse pues por las asambleas de bienvenida, voy a recordar ahora el lugar, que hemos cambiado de sitio desde la última vez que emitimos, y las asambleas de bienvenida ahora mismo son todos los lunes a las 7 de la tarde, pero esta vez en el local de la plataforma, que está en la calle Agustina de Aragón, 4244, paralela a Condaranda. Y bueno, que puede contactar con nosotros a través del email, del teléfono, y nos puede seguir por esto de saciozaragoza.wordpress, porque tenemos ahí el blog. Entonces, que animar a toda la gente que tenga problemas con la vivienda a pasarse. Ahora sí, José Luis. Perdón por la interrupción. Sí, no, pues eso es lo que te estaba comentando, que este año el tema de la movilización era totalmente diferente, no porque estuviéramos mejor, sino al contrario, estábamos peor. Lo que pasa es que este año, de alguna manera, aunque la movilización y la visualización en la calle ha sido menor,
ha sido por también por diferentes causas, ¿no? O sea, este año, por ejemplo, nos partieron por la mitad con el tema de la organización de las marchas a Madrid, a todos los territorios, con el adelanto, que fue una maniobra estratégica de primera mano del PSOE, con el adelanto de las elecciones andaluzas. ¿Qué ocurre? Pues si el día 22 tienes las votaciones, el día 21 no puedes estar en Madrid. O sea, la gente que está también en movimientos sociales, en partidos políticos, etcétera, pues tiene que estar organizando mesas en el tema de la campaña electoral en Andalucía. Varios territorios, y además algunos de ellos fuertes, como Sevilla o como Córdoba, pues propusieron a la estatal del 22M el que se retrasase hasta abril. O sea, porque este año Andalucía iba a tener poca movilización. Si estar centrado en tu territorio en unas elecciones bastante importantes que había convocado el PSOE, pues no podías estar movilizando a la gente por las carreteras, tenías que estar en la campaña. Por otro lado, en lo que es Madrid, que es la parte fuerte de la movilización, donde la gente de los barrios y por la cantidad de millones de habitantes que tiene Madrid, no es lo mismo una movilización de Logroño, Soria, Teruel, Huesca o Zamora o Zaragoza, por más que queramos, que Madrid capital. En Madrid capital también se opuso, o sea, en un principio, porque de alguna manera pues les coincidía que había un puente, la gente, pues eso, de Madrid, los de organización, no veían el tema muy claro para haberlo hecho en estas fechas. Por otro lado, va siempre corrido con las fechas, te metes y no luego en las elecciones municipales o autonómicas a nivel estatal. Entonces, de alguna manera, había que hacer dos cosas. Trabajar el tema de las elecciones, cubrir la fecha como se pudiera y salvar los muebles como mejor se pudo. O sea, dicho así, para entendernos todos. O sea, no se podía dejar sin protestar, como que la cosa va bien. Entonces había que protestar. ¿Sabíamos que contábamos con menos gente? Pues sí, sabíamos que contábamos con menos gente porque Madrid era puente, porque de alguna manera la proximidad de las elecciones municipales y autonómicas pues nos restaba personal de los movimientos sociales, de los partidos políticos e incluso hasta de los sindicatos, pero no quedaba otra que hacerla. Esto de alguna manera se asumió, o sea, se asumió porque, si os recordáis, también la señora Cospedal, esa que tiene así como los carrillos un poco rellenitos de la cara que tiene, pues esa siempre nos criticaba que ya valía de protestar en la calle, ya valía de estar con pancartas, que si queríamos cambiar algo, pues que la gente se presentara a unas elecciones. Pues claro, pues de alguna manera se le recogió el guante, la protesta se iba a seguir haciendo en la calle, pero también nos íbamos a presentar a unas elecciones. Entonces, gente de movimientos sociales, de partidos políticos de izquierda, de sindicatos, pues bueno, pues se lo plantearon el tema y dijeron, pues vamos a presentarnos también y a luchar por defender nuestros derechos, no solamente en la calle y con pancartas y protestando todo el día, como dicen esta gente, sino vamos a protestar y vamos a cambiar las cosas también desde dentro de las instituciones. A raíz de ahí, pues bueno, se empezaron a crear y a preparar los grupos de trabajo para los GANEMOR de prácticamente todas las ciudades y pueblos importantes de la geografía, pues los demás partidos políticos de izquierdas también han intentado renovarse, otros han aparecido como aparecieron el año pasado cuando las marchas, como Podemos, pues bueno, todos de alguna manera han querido movilizarse, pero ya esta vez no todos en la calle, sino otros movilizarse para intentar llegar a las instituciones, ¿no? Porque hay que recordar una cosa. Este partido nuevo, que para muchos les parece que ha crecido en una maceta, o que han salido por ahí, yo qué sé, puestos por la mano de Dios, como Podemos, el año pasado estaban en la movilización de la calle, estaban en el 22M. Mucha gente de Podemos, incluso, si algunos recuerdan, el origen del, o el, ¿cómo dirían? Ya no el origen, porque se había gestado antes, pero el cartel anunciador, como si fuera un cartel taurino, la difusión en los medios de que se creaban las marchas de la dignidad, que se iban a hacer andando de todos los territorios a Madrid,
y que se iban a crear columnas de gente pues con que estaba en contra de los recortes de derechos humanos, de derechos sociales y en todos los territorios. Si os acordáis, se hizo la presentación en Mérida, en los campamentos de Unidad, ¿recuerdas? Sí, sí. En ese cartel, si os acordáis, estaban cuatro personas de los tres movimientos sociales, por decirlo de alguna manera, y sindicales que crearon las marchas, que era Rafa Mayoral, de la PAC, los gestores de desahucio, sí, sí, el de Barbita. La plataforma de afectados por la hipoteca. Estaba Rafa Mayoral. El amigo Cañamero. Diego Cañamero, del SAT. Del SAT, Sindicato Andaluz de Trabajadores. Origen. Estaba Julián Guita, del Frente Cívico, que fue el impulsor y el creador de este movimiento social. Ex coordinador también de general de Izquierda Unida de y del Izquierda Unida. Sí, sí. Y estaba una cuarta persona que aparecía en el cartel como La Tuerca. Como miembro o representante de La Tuerca, un programa de televisión. Claro, quedaba muy feo en el cartel poner dos frentes cívicos, un SAT y una plataforma afectada por la hipoteca. Uh-huh. O sea, el amigo Pablo Iglesias, el Coletas, como le llama a todo el mundo, era del Frente Cívico, igual que era Íñigo Errejón o Cañamero. Entonces decidieron dar un paso al frente, decir que había que hacer algo más, y aparte de las movilizaciones de la calle, de ahí, y con el impulso de los de Izquierda Anticapitalista, que también de alguna manera les presionaron, porque el Frente Cívico no se llevaba tal idea, pues se lanzaron a crear un partido político para luchar también en las instituciones. ¿Eso qué ha hecho? Pues lo que estábamos comentando. Gente que antes estaba en la calle para ayudar a movilizar, a dar charlas en los pueblos, a organizar dónde comer, dónde dormir, las rutas, etcétera, pues este año estaban organizando programas electorales, programas de convergencia en los ayuntamientos como Ganemos o como aquí Ganaré, o sea, Zaragoza en Común, como se llama ahora, etcétera, ¿no? Y eso, de alguna manera, pues ha restado gente visualmente en la movilización. Este año, como digo, entre el adelanto de las elecciones andaluzas, el puente que era en Madrid, el que se estuvo decidiendo hasta última hora en la estatal si se hacían en marzo o si se prorrogaban o se aplazaban hasta abril, pues al final se aprobó a última hora, prácticamente no dio tiempo, exactamente, es que no hubo tiempo material y con la gente que estábamos, pues para organizar unas marchas que tuvieran una... Esta también es la gran diferencia, ¿no?, con las marchas del año pasado, que las del año pasado, creo que estuvimos 9 meses, ¿no?, más o menos, o por lo menos 6 meses muy hábiles organizando las marchas por la dignidad, con la feria de ideas, manifestaciones a raíz también de las marchas, y este año... No ha habido esa difusión previa de movilización, salvo las marchas, la feria de ideas, que sí que... Este año era materialmente imposible, entonces, así como el año pasado, incluso pues antes de Navidades ya estabas hablando con la gente de los pueblos, dando charlas, explicando lo que se iba a hacer, lo que queríamos y lo que se estaba organizando y que si querían participar... Y todo esto, pues este año todo eso se ha obviado, simplemente a través de las redes sociales, de cuatro carteles y por el boca a boca, pues se ha anunciado que se hacían otra vez y que este año era en el día 21, que la gente se desplazara con autobuses, porque este año no iba a haber una marcha, como digo, pues de 2 semanas o de 3 semanas como el año pasado. Por eso este año únicamente las marchas prácticamente ha sido una manifestación o una llegada el día 21 a Madrid y ya está, un grupo de gente de cada territorio, pues para visualizar un poco de antemano, de cara a los medios, de cara a las redes sociales, pues se han hecho etapas de aproximación de 3-4 días en los alrededores de Madrid, en vez de llegar todo el mundo allí, por seguir manteniendo un poco el espíritu este del 22M, como digo yo, de dormir en el suelo, en los sacos, en los pabellones y en los vestuarios de los campos de fútbol. Junto a gente que ronca. Y junto a gente que ronca, exactamente, compartiendo sudores y olores de pies y de todo, pues bueno, pues se hicieron unas marchas de aproximación sin más. Pero la cuestión era en que el espíritu se tenía que mantener y se hizo. Y se ha hecho, y ha sido una movilización que yo creo que el año pasado sí que, digamos, fue un hito, si quieres volver a ello, fue un hito tremendo porque, digamos así, conseguimos movilizar a muchísima gente en torno
a las consignas básicas, ¿no?, que siempre decimos, de pan, trabajo, techo y dignidad. Y realmente este año también hemos tenido ese, digamos, esas consignas, las hemos mantenido, pero esta vez digamos, se han añadido consignas nuevas. Hay que echarles, construyendo poder popular, caminando hacia la huelga general. Lo comentaba con Maribel en el otro programa y también hablábamos del no al TTIP. Es decir, se le ha dado muchísimo más contenido político y mucho más trasfondo a estas marchas que a las anteriores. Y no a la ley Mordaza. Y no a la ley Mordaza, ¿no? Sí, tengo por aquí las consignas que son tremendas y hablan también de la renta básica, no sé si universal o no. Contamos para la gente, bueno, que nos escuche por internet, que José Luis también vino al programa a explicar la renta básica. Y bueno, no a la OTAN, no a las guerras. Digamos que este programa, por así decirlo, que hemos suscrito, era un programa mucho más comprometido y que va mucho más allá, ¿no?, del año pasado. Sí, claro. Es que quieras que no, pues los recortes sociales o las protestas te las va marcando pues, la propia actualidad del momento, el propio gobierno. O sea, pues si este año te aprueba una reforma del Código Penal, te impide manifestarte, te impide, te pone sanciones por intentar paralizar un desahucio, por ayudar a la gente, pues tienes que añadirlo también a las reivindicaciones históricas, que si recordamos, el primer lema de las marchas eran pan, trabajo, techo, renta básica y servicios públicos para todos. En realidad eran cinco consignas, fíjate, de cinco consignas prácticamente las hemos doblado. O sea, pan, trabajo, techo, renta básica y servicios públicos para todos. Y ahora, como estabas comentando, pues hay que añadir lo del TTIP, el Tratado Transatlántico que están negociando entre Estados Unidos y Europa. Estamos hablando de que ha habido que añadir el tema de la ley Mordaza por la reforma del Código Penal, o del no a la OTAN. O sea, quieras que no, pues las marchas se tienen que ir haciendo eco y recoger todo. Toda la manifestación o toda la réplica que la sociedad no está de acuerdo con lo que están haciendo. Sí, de hecho, el derecho a decidir sobre las personas, los pueblos y las naciones del Estado, esto yo creo que es una cuestión de mucha actualidad. El no al pago a la deuda ilegal, ilegítima y odiosa, la defensa de los derechos de la mujer. Yo creo que han sido consignas que... esta vez suscitado mucho, digamos, se han visto muy bien, ¿no? Han suscitado mucho apoyo entre la gente y yo creo que, ojo, con el nivel político que tienen estas consignas, también explicando algo como el TTIP, que aún no hemos tenido aquí un programa, pero es algo trascendental que afecta a la vida de todos, pues yo creo que sí que ha sido un avance político tremendo. Yo creo que también en la conciencia colectiva, ¿no? Esto que explicabas antes de que ahora la gente, como decía María Dolores de Cospedal, se centra también en la calle, digamos, en las luchas sociales, se centra también en las urnas, ¿no? A través de Podemos o a través de otros partidos, realmente todo este descontento hace que, yo creo que se genere una conciencia que no existía antes. También en estas marchas ha participado gente de Aragón, que no era solo de Zaragoza, y contamos con Alfredo Soldevilla, de Stop Desahucios del Bajo Aragón. Hola, Alfredo. Hola, Juan Carlos. Muy buenas, ¿qué tal estás? Bueno, buenas noches. Bien. Muy bien. Bueno, sí, estamos hablando de las marchas por la dignidad y te tocan unos minutos a ti de análisis político de la situación. Sí, bueno, pues a ver, como ya te oía lo que estabas comentando, ¿no? Las consignas eran muy claras, eran las mismas que el año pasado, lo de techo, pan, trabajo y dignidad, pero digamos que esas cuatro grandes consignas se desarrollaban con el rechazo a la deuda odiosa, el derecho a las naciones en Estado, el derecho a las mujeres, el derecho a la lucha contra la ley Mordaza, en Aragón concretamente también contra el procesamiento de los detenidos del año pasado, ¿no? Con el que tenemos dos personas, Raquel, la persona más conocida, pero también Javi de Caspe, que fueron detenidos en el entorno de las marchas. Y bueno, pues yo creo que las fechas no eran las mismas que el año pasado, la energía que echamos
yo creo que no ha sido la misma que el año pasado, pero a pesar de, y bueno, y el tiempo que hizo, que fue horroroso, que no paró de llover los últimos días, pero yo creo que un elemento muy importante es que, a pesar de que nosotros, digamos, de alguna manera, durante todo este año nos estamos oyendo a nosotros mismos decir como que hay un reflujo de la movilización, ¿vale? Que la gente está más centrada en lo electoral, pues muchos de los activistas en lo ganemos, que yo creo que es el elemento que aglutina a mayor nivel de activismo, ¿no? Pero, y como que ya estamos, pero yo, viendo lo que ocurrió en las marchas, yo creo que realmente a veces los propios que estamos más imbuidos en las luchas, yo creo que posiblemente las movilizaciones a lo mejor no tienen el nivel que tuvieron el año pasado, pero porque muy probablemente no las estamos organizando con el mismo nivel de convicción. Yo no creo que si hubiéramos hecho unas marchas como el año pasado, hubiéramos tenido menos gente que el año pasado. Porque yo que tenía la sensación de no tener el nivel de tensión y tal, pues el resultado a mí me parece espectacular. La respuesta en Madrid fue, para mí, espectacular. Y lo que fuimos después era un montón de gente, ¿vale? Y ahí hay mimbres y hay como nervio para construir unidad popular, ¿no? Otra cosa es que a lo mejor después todos los que tenían que estar por ello, pues no sé si lo están, ¿no? Por un lado y por otro. Pero yo creo que ahí la gente tiene ganas de luchar y de cambiar la situación, ¿vale? Y yo creo que eso se visualizó en las marchas, ¿vale? Esto lo comentaba José Luis antes, que decía que realmente el año pasado la gente era de CGT, de CNT, del PC, pero digamos, conforme avanzaban las marchas, nos empezamos a organizar de, digamos, no por filiaciones y por carnes varios, sino por, digamos, pues por edades o por afinidades. ¿Tú crees que, bueno, he hecho la reflexión antes, pero realmente es la movilización la que nos lleva a la confluencia? Yo creo que nosotros, que todos los que estamos más implicados, creo que, no sé si no nos estamos equivocando, o bueno, yo igual no me estoy equivocando, o igual me equivoco yo, ¿no? Quiero decir, pero frente al planteamiento de que el camino ahora, después de años de lucha, es la vía electoral, yo creo que ahí hay un error de análisis muy potente, porque nunca en la realidad, en la historia de la humanidad, han cambiado las cosas por las vías. Bueno, la vía electoral no es tan antigua, ¿no? La historia de la humanidad, pero bueno, la experiencia que tenemos de los últimos 100 años es que los cambios no se han producido por la vía electoral. Los cambios se han producido por la vía electoral si había en la calle gente que iba a defender esos cambios, porque si no, no había cambios. O los gobiernos se plegaban, porque los poderes oscuros, digamos de alguna manera, suena así un poco, digamos, los poderes económicos, los poderes del capital son muy potentes para que las cosas no cambien, y si acaso para que cambien en favor de ellos, o sea, en contra de la mayoría social. Y eso siempre actúan, siempre, siempre, siempre. Si nosotros queremos que haya cambio político en favor de la mayoría, tiene que estar la mayoría en la calle, porque nosotros, y actuar esa mayoría. Pero no solamente al votar, sino continuamente. Porque la otra, la minoría de las élites, siempre está actuando. Siempre, no paran porque están defendiendo sus intereses, y como son pocos es fácil que se organicen. Nosotros no somos muchos más, pero estamos más mal organizados. Y o nos organizamos o nos ganan, siempre nos ganan. Voy a hacer una reflexión, a ver si me la podéis comentar, porque a raíz de las elecciones andaluzas, bueno, se ha comentado mucho el ascenso de Podemos, los votos que ha tenido Izquierda Unida, y son dos partidos que su primera propuesta es parar los desahucios. Ellos, tanto Pablo Iglesias como Alberto Garzón, dicen que en cuanto lleguen a la Moncloa, la primera cosa será la paralización de todos los desahucios. Y yo quiero plantearos una reflexión, y es nada, un tuit que pude ver, que con 2 millones de votos que suman Podemos e Izquierda Unida en las elecciones, no se paralizan los desahucios, pero en cambio con 100 personas delante de una puerta, sí, se paraliza un desahucio. Pues eso es así. Bueno, a ver, eso es así, pero no es así, ¿vale? A ver, me explico.
Nosotros, bueno, estos desahucios en toda Aragón, la coordinadora, estamos lanzando la campaña Aragón 2015. 2015 Aragón sin desahucios, ¿no? Uh-huh. Lo hemos hablado muchas veces y en este programa se ha hablado muchas especialmente, ¿no? Pero, ¿qué quiero decir? ¿Por qué? Pues, digamos, y lo que pretende es un decreto aragonés de vivienda que, pues, lo de la paralización de los desahucios, realojo de los uh-huh. desahucios inevitables y ampliar, crear un parque real de alquiler de vivienda, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué? Porque diríamos, pues, si es tan fácil parar con 100 personas, no, es que no es así, porque 100 personas es acción, tras acción, tras acción, y hay muchos a los que no llegamos las acciones, ¿vale? Uh-huh. O sea, tenemos que cambiar las leyes porque a veces algunos compañeros se sienten muy gratificados diciendo, es que lo que conseguimos nosotros es pagar los desahucios. No, tenemos que cambiar las leyes para que nosotros no consigamos excepciones, sino para que la norma sea esa. No hay desahucios, pero no porque tengamos que pararnos uno a uno, porque se quedan, paramos 20 y desahucian a 80, sino porque los 100 no son desahucios. Y si cambiamos la ley, los 100 no son desahucios. Ahora, por lo tanto, hay que cambiar las leyes, hay que tomar el poder para cambiar las leyes. Yo lo que estoy diciendo es que hay que tomar el poder, no ganar las elecciones, que es muy diferente. Puedes ganar las elecciones y que en 4 días, bueno, tenemos la experiencia de la historia de España, en el 82 la gente creyó que había ganado las elecciones, acabar el franquismo, bueno, ya soy un poco crítico sobre eso, pero bueno, aparentemente había acabado el franquismo y ganó las elecciones un partido de la izquierda, supuestamente. No hubo mucho cambio. Que casi me hacen votar a mí. Buenas noches, Alfredo. ¿Eh? Está José Luis con nosotros, te saludo. Ah, vale. Que casi votó al PSOE. Ah, vale, pues eso, ¿vale? Casi. Y no hubo mucho cambio, ¿verdad? Pues, joder. ¿Por qué? Pues porque el PSOE se había encargado de que no hubiera movilización. Porque no quiso hacer movilización, porque no quería. Bueno, a ver, no estoy hablando, no es el momento de hablar de siglas. Y no, porque vas a tener que ir aligerando, Alfredo, sí, te quedan 2 minutos. Lo que quiero es que de alguna manera es que si la gente hubiera habido millones de personas en la calle movilizándose, el PSOE hubiera tenido que hacer una política de cambio, ¿vale? Si no hay política, si no hay en la calle gente, no hay política de cambio, ¿vale? Y lo hemos visto en Grecia. En Grecia, cuando Tsipras quiso presionar a la Unión Europea, la gente salió en la calle. Y si queremos esto, pues tenemos que salir a la calle. Y la tan denostada Venezuela, que pues, la ponen siempre como, ¡ah, Venezuela, el diablo! Bueno, la gente salió a la calle a defender a Chávez. Y en cambio Allende... Que hombre, un hombre que desde la entrada a su gobierno ha construido 400.000 viviendas. Claro, claro. Sociales, claro, sí. Claro. Y, por ejemplo, Allende, que era una de las personas, de los políticos que más respeto me merecen de la historia, ¿no? Pero cometió un error, que fue no reaccionar con la movilización, intentar utilizar la ley y no sacar a la gente a la calle. Y así es el paso, que llegó Pinochet y se acabó todo, ¿no? Pues yo creo que tenemos que estar ahí en la calle para defender lo nuestro, ¿no? Uh-huh. Y hay que ir a votar, pero también hay que defender en la calle lo nuestro. Y obligar a los que nos intentan representar que se pongan de acuerdo, porque a veces es un poco frustrante la división y que todos, vale, a veces Aisa Rosa decía los gatitos muertos de la Unidad Popular, ¿no? Todo el mundo habla de la Unidad Popular y muy pocos se están esforzando por conseguirla. Alfredo, tic-tac, se va acabando tic-tac. El tiempo. Es un placer contar contigo siempre en este programa y muchísimas gracias. Volveremos a contar contigo seguro, ¿no? Vale, sí, por mí encantado. Nos vemos. Buenas noches. José Luis, ¿ha dejado una pelota? Sí, no, es que ha dejado una pelota, pero pues como yo comentaba hace un rato, o sea, yo creo que la pelota la tienen los partidos políticos, que no hacen lo que deben, pues eso ya es cuestión de ellos, no se les puede forzar. Yo particularmente al año que viene, en vez de las marchas de la dignidad, le cambiaría hasta el nombre, las marchas de los políticos, tira de aquí a Madrid andando, y si no os ponéis de acuerdo, pues yo creo que en tantos días seguro que se ponen de acuerdo, porque de otra manera no va a haber manera. Y es frustrante, como decía Alfredo, pues ¿cómo no va a ser frustrante? O sea, es que hay que tener en cuenta una cosa, que esto no es
simplemente decir, bueno, pues estás luchando en las calles, o estás de activista, o estás ayudando a la gente, o estás no sé qué, es el precio que eso conlleva. A día de hoy, por ejemplo, pues tenemos a dos chavales que llevan casi 2 meses detenidos por una manifestación aquí en Zaragoza. Es que lo que estaba hablando desde el año pasado, está pendiente de juicio Raquel, está pendiente de juicio Javi, está pendiente de juicio Josu, el de que ahora vive en Bilbao. O sea, es que mucha movilización en la calle, mucho protestar, mucho querer cambiar esto, pero claro, si estás ya no vamos a hablar del tema de las multas, que eso ya eso es. Mira Pablo Híjar. Mira Pablo Híjar. Pues por eso, o Antonio Aramayona, o todos los que están los represaliados, ¿no? No estamos todos en las calles, pues faltan. Sean cantidades de 300 euros, de 1.500 o lo que sea, es un goteo constante. Y dices, bueno, mucha lucha, mucha presión en la calle, mucha no sé qué, pero todo eso, pues como decía, digo Alfredo, a veces la gente le sale a la calle a apoyarle. En Grecia ha ocurrido lo mismo con Tsipras, pero claro, aquí dices, aquí es al revés. Es que aquí la gente sale a la calle, luego los partidos políticos son incapaces de ponerse de acuerdo para llegar a gobernar. Esa pregunta se la hicimos nosotros no hace 15 días a todos los partidos políticos de la izquierda aquí en Aragón, pero todos, Podemos, Izquierda Unida, CHA, y dices, bueno, ¿qué estáis dispuestos a hacer para llegar a gobernar? Porque es que lo que no nos sirve, pues como han dicho muchos toda la vida, es que si no nos votan no podemos. Vamos a ver, ¿cómo que si no nos votan? Vosotros tendréis que hacer algo también por gobernar. No solamente decir, no, si nosotros gobernamos haremos esto. Y si nos votáis y gobernamos haremos lo otro. Bueno, si no sois capaces de poneros de acuerdo entre vosotros, pues ya me contarás cómo vais a aplicar todas esas cosas que queréis hacer. La gente llega a un momento que en la calle se va a aburrir de salir porque va a decir, bueno, ¿quién nos va a representar? Si luego resulta que entre ellos estropean los votos. Con una candidatura conjunta sacarían muchísimos más votos. Pues bueno, tienen que ir por separado para perder votos. Y además la ley de Aunque es criminal. Pues por eso lo digo, con lo cual dices, a ver, o sea, es que como si fuéramos sobrados para decir, no, yo voy por libre, yo soy más guapo, yo soy más alto, yo soy más rubio. Y luego ya nos juntaremos, no, vamos a ver, pero siguiendo todos juntos nos va a venir justo y no llegaremos. Realmente es así. En estas marchas por la dignidad no solo cabían las consignas que antes hemos comentado, sino también unas cuantas más. Muy buenas noches, Dani. Hola, buenas noches, Juan Carlos. ¿Qué tal, Daniel? Bien, muy bien. Contratado por Traxa, explícame. Así es, pues mira, como tú decías, nosotros, bueno, aparte de todas las organizaciones políticas, sindicatos y demás que participaron en las marchas, fuimos una pequeña representación de la Brigada Litransportada de Daroca, de la BRI de Daroca, en representación del sector de bomberos, de trabajadores de bomberos forestales de Aragón. Uh-huh. Pues colaboramos en el tema de las marchas, también reclamando la dignidad hacia lo que viene siendo todo el sector forestal en España. Somos un sector forestal que ha estado marginado desde siempre. Nunca hemos tenido el foco encima mediático, simplemente en la época, en el subidón este de verano que suele haber de incendios, pues la época más calurosa, julio-agosto y tal. Pero somos un sector muy olvidado, que tiene unas condiciones laborales muy malas, salarios malos, una falta de estabilidad laboral, en muchos casos te contratan solo el verano, luego te dan la patada, las empresas que contratan, que la administración se quita esa responsabilidad de gestionar el tema de los incendios y lo convierte en un negocio, pues las empresas van a lo suyo, intentan sacar tajada de todo esto y tienen muy poco respeto a los trabajadores y todo eso. Pues claro, no es solo un problema de los trabajadores, sino que también las propias empresas, con ese ánimo de lucro, al final no dan un servicio esencial, que es proteger nuestros bosques de incendios. Efectivamente, se hace negocio con lo que tendría que ser primordial, que es la protección de uno de los tesoros naturales que tenemos en este país. Bueno, uno de los tesoros que todo el mundo puede disfrutar y puede tener
cerca de casa. Vamos, aquí en Aragón, pues el tema de parques naturales está muy olvidado, se utiliza pues para hacer pura propaganda en ocasiones, a lo mejor como la joya de la corona, el Parque Nacional de Ordesa, pero luego todo el demás medio natural que tenemos a nuestro alrededor está carente de cuidado. Además, una nueva ley de bosques, creo. Sí, una nueva ley que ahonda en todo este problema y que va a conseguir pues empeorar todavía más la situación al poder revisar las cláusulas en las que no se pueden construir en zona quemada en 30 años. Todo esto va a cambiar en función de la utilidad pública que se le pueda dar, y ya sabes cómo funcionan estas cosas, que la utilidad pública difiere mucho el criterio de un gobierno autonómico a otro en función de los intereses. Por supuesto. Y sobre todo urbanísticos, hablando del tema, vamos. Y todas estas propuestas se encauzaron en la marcha del 22, que no solo había gente de los BRIF, de Daroca, sino también de otros, digamos, cuerpos de bomberos. Eso es. Que para, bueno, lo que para el movimiento, yo creo que siempre está bien tenerlos a mano. Yo creo que así como está la marea verde y la marea blanca, que se acuerda mucha gente de ellos, los bomberos forestales y que viven, que trabajan en condiciones penosas. Y hay un documental muy bueno que se hizo en el 2013, no me acuerdo ahora del título, pero que viene a decir eso, que todos los años mueren compañeros, y no mueren precisamente porque tengan un sueldo muy alto, cobran la mayoría, ¿no? Creo que todos, menos de 1.000 euros, y realmente por un servicio público. Así es. Pues ha sido un placer. Dani, ¿quieres comentar algo de las marchas? Pues nada, que hay que ahondar en la unidad popular, porque es el único camino. La clase trabajadora, si no se une y toma el poder, como estaba diciendo antes el compañero y también el Alfredo, vamos bien jodidos. Venga, muchísimas gracias, Dani, que vive en Alcoriza y trabaja en la helitransportada de Daroca. O sea, con el helicóptero. Joder, eso debe molar un montón. No lo del helicóptero. Bueno, muchísimas gracias. Espero contar contigo para otros programas. De acuerdo. Gracias. Y nos podemos extender más. Muchísimas gracias, Dani. Chao. Bueno, José Luis, nos quedan escasos minuto y medio. Si quieres terminar. Pues nada, que mira, el resumen de todo esto es bien sencillo. Como plataforma de movimientos sociales, sindicatos alternativos, partidos políticos de izquierdas, etcétera, que es el 22M, llevan 2 años de movilizaciones, no solamente ya el día 22 de marzo, sino porque esa es la fecha fuerte que más publicidad recibe por los medios. Pero el resto del año también se están haciendo constantemente concentraciones, manifestaciones y actuaciones de repulsa, de protesta contra el gobierno, contra los recortes, contra todo, ¿no? Nosotros hemos hecho el trabajo en la calle. Estamos en año electoral. Este año les toca ahora dar la respuesta a los de arriba, a los políticos. ¿Cómo la van a dar o qué pasos están dando para dar una respuesta a esa movilización social? Pues no lo sé, pero de entrada no llevan muy buen camino, para empezar yendo cada uno por su lado, ¿no? Entonces, reclamamos la unidad, lo siento, quedan ya 15 segundos. Sí, eso es a lo que iba, o sea, quiero decir que si ellos no tienen unidad, difícilmente la calle, por más unida que esté, sin la representación que tenemos que tener en las instituciones, nuestra unidad no sirve de nada. Pues muchísimas gracias, y ahora vamos con el gallo pinto, no sin antes, la canción que teníamos al principio era una petición que me han hecho llegar por email. Esta petición me la han hecho llegar por WhatsApp, os animo a que me las enviéis por email al correo de Stop o al Facebook o por donde queráis. Ahí va, y os dejamos con el gallo pinto. Hey.
está aquí se pasa tenderas que eran de onda gente así de nada cate el jarritán se va y te guste coa donde falta y el aplauso de cuento generalea sarri 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 Irratiko akantziren ditzen zuzean paella janko zutela Eta pitita zarri bere muturretan zantzat zutela kontuatu mameak Sarri, 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 sarri Sarri, 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 sarri Sarri, 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 sarri Gozoa burik zarri dio herriak txapallazos paturik Iruñeko txerroa, desentxerroa eben zapigorria Zerua du estaltzen Ez dakizel pasatzen den azken handi ontan Jende hazi dela dantzatzen zarritan Zerbait ikusteko adubi faltatzela Gozure kuento generalean Zarri, 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 zarri Zarri, 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 zarri Sari, 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 viva tú. Sari, 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 viva los. Sari, 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 Cristo marcha David. Sarri, 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 sarri